y cumplir con sus obligaciones en 5 minutos. Agradecerte tu presencia hoy aquí, en una semana convulsa, en las relaciones, en el marco del diálogo social, tu presencia hoy demuestra la validez de nuestras relaciones. Agradecer al presidente, al secretario del CES, su presencia y a la delegación de la Confederación, encabezada por el compañero Fernando Cruz. Muchas gracias a todos. Coincido con Begoña en que en este tiempo en el que hemos venido trabajando en todo lo relativo a la formación profesional, a la formación para el empleo, a las políticas activas de empleo, los servicios públicos, todo englobado en múltiples acuerdos de diálogo social, hemos avanzado mucho. En algunas cosas hemos ido avanzadilla de determinadas políticas en estos terrenos en el marco del Estado español. Y nuestra voluntad es la de seguir trabajando en esa línea, pero evidentemente no podemos engañarnos, no podemos dejar de lado, ponernos de canto, de que esa voluntad cierta, y lo manifestábamos en el acuerdo del pasado día 2 de marzo, con el papel y la valoración positiva que hacía el gobierno, que hacíamos todos, de ese papel que habíamos jugado los empresarios, el gobierno, los sindicatos, en el diseño de políticas activas, en el diseño de políticas de formación, de orientación en la comunidad, y de reiterar nuestra permanencia en el diseño, en la planificación y en la ejecución de esos programas. La verdad es que hay una nueva realidad, que es la forma de gobernar en este país. Y en este país se han roto los marcos de diálogo, se han roto los marcos de consenso en ámbitos superiores, y algunos de esos ámbitos influyen determinantemente en las políticas a hacer y en las políticas presupuestarias, en las transferencias. De tal forma que hemos formalizado un acuerdo de plan de empleo hace 3 meses, con una dotación presupuestaria de la Junta acordada acorde a la realidad y a los recortes que se tenían que establecer en los presupuestos de la comunidad. Eso es indiscutible. Pero es igual de no discutible que ese plan de empleo 3 meses después ha quedado cercenado, porque las partidas que tenía que transferir el Gobierno de la Nación, tú mismo lo has dicho en tu informe, lo hacen prácticamente inviable. Porque de una partida de 176 millones del año pasado, lo que hemos recibido han sido 76, malamente con eso se pueden hacer políticas de orientación, de formación, de modernización del servicio público, etc. El presidente de la Junta es consciente de esa situación, como lo somos todos. Y yo creo que desde un elemento de responsabilidad, el jueves hizo una reflexión en el Consejo del Diálogo Social, aceptada por todas las partes, de partiendo del acuerdo del plan de empleo, del acuerdo de política industrial, no es un nombre tan largo, siempre se me olvida, de política industrial, aquí todos sabemos de qué estamos hablando, redefinir un nuevo marco para activar la economía en Castilla y León, y por lo tanto el empleo. Cosas que yo me alegro muchísimo que se empiecen a hablar de esas cosas y empecemos a trabajar en esa línea, porque hasta hace escasamente 4 o 5 meses era dos. Solamente había una política, que era la presupuestaria del recorte. Hoy ya en muchos ámbitos parece que hay una coincidencia con lo que veníamos planteando algunos, de que no es posible alcanzar los objetivos de déficit con los cuales nosotros nos renegamos, si no hay una política de incentivación económica y de generación de empleo. Es posible compaginar esos dos escenarios, y ahí es donde vamos a intentar trabajar. Pero no es menos cierto que para hacer un nuevo plan que sea creíble, no para los firmantes o para los medios de comunicación, sino que sea creíble para los agentes económicos que van a intervenir en su desarrollo, en su aplicación y en su beneficio, tenemos que buscar nuevos recursos económicos, y por lo tanto hay que hacer nuevas políticas presupuestarias y fiscales en el ámbito de la Junta de Castilla y León. Porque si pretendemos hacer un juego de trilerismo
presupuestal no va a ser creíble. Fracasaremos en el intento. Y eso lo decimos desde la honestidad y desde la lealtad con la Junta de Castilla y León. Y además, nos parece acertada la propuesta del presidente de que una vez alcanzado el acuerdo, le sometamos a la consideración de las principales fuerzas políticas de nuestra comunidad para darle un impulso de gran acuerdo de comunidad. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso si es lo que lleva pidiendo nuestra organización y la Unión General de Trabajadores desde hace 2 años al gobierno del Partido Popular y al gobierno del Partido Socialista? Con cero de efectividad. Pues claro que vamos a estar en un acuerdo de comunidad. Pero claro, tenemos que estar en un acuerdo de comunidad donde va a haber que inyectar recursos importantes para estas políticas. Y en ese sentido, y para finalizar, me alegra que se nos vaya a convocar ya para empezar a sondear las posibilidades de llegar a ese acuerdo, pero también, como planteamos el jueves en el Consejo del Diálogo Social y lo venimos planteando en público, nos hemos visto, y te lo digo a ti, aquí para que transmita inequívocamente al gobierno de Castilla y León el porqué de las cosas, nos hemos visto obligados a hacer pública nuestro desagrado con las formas de la Consejería de Educación, porque lo que planteamos en la reunión del jueves para intentar buscar una solución a algo que puede ponernos una china en el camino de un gran acuerdo de comunidad, no solamente no fue en la línea de buscar un acuerdo, sino fue en la línea de chulearnos. Y un acuerdo solamente se modifica con un desacuerdo acordado en una mesa por los firmantes, no por la prensa o encima tomándonos el pelo. Y por lo tanto, reiterar, nosotros queremos reunirnos para negociar un acuerdo de comunidad, pero necesitamos solucionar ese problema y la alternativa que estamos trabajando de buscar presupuestariamente 7 millones para salir de este año, para buscar soluciones al colectivo de los orientadores, o como se llaman, los trabajadores de la CIE, que estamos todos de acuerdo que son necesarios, y solventar el tema del otro desacuerdo unilateral que digo yo, que buscar 7, 8 millones de euros para el presupuesto de 2012 en el conjunto de los presupuestos de la Junta, que son casi 10.000 millones, en fin, con voluntad política, en 10 minutos el tema está resuelto. Si no hay voluntad política, Comisiones Obreras va a ir a negociar el gran acuerdo, pero desde luego va a ir con las orejas puestas, porque si no se buscan soluciones a problemas están pactados, difícilmente podemos hacernos creíbles futuras situaciones. Y lo decimos con claridad, lo decimos con honestidad, porque la base del diálogo social, de su credibilidad, es precisamente la lealtad entre las partes. Yo creo, Begoña, que sabes de lo que estoy hablando, creo que entenderás que lo digo con buenas formas, con buenas intenciones, como lo hemos hecho pidiendo al gobierno de la región y dándole su apoyo a su presidente en las negociaciones y las gestiones que está realizando en el conflicto de la minería. Por lo tanto, creemos que hemos demostrado ser leales, de decir sí a las gestiones que hace nuestro presidente, de decir sí a las iniciativas que dice nuestro presidente, pero nuestro presidente debe de entender que tiene que poner al orden determinadas consejerías que en este momento lo que están haciendo es poner dinamita al diálogo social, al futuro del diálogo social. Yo espero que lo hayas entendido en el fondo y en las formas, que lo transmitas al gobierno y que la semana que viene estemos sentados revisando todas estas cosas y buscándole una solución, porque ahora, que es que cuando más problemas tenemos en nuestra comunidad, es cuando más necesario precisamente es el entendimiento y el consenso. Pero eso no puede ser a base de que una parte se tenga que tragar, y digo tragar, las trágalas de los demás. Muchas gracias.